Bienvenidos, en este video les voy a enseñar a tejer esta diadema y les doy la lista de materiales para que puedan tejerlas. Vamos a estar ocupando este estambre que tiene un grosor como de 4 milímetros aproximadamente, unas agujas de 5 milímetros, una aguja lanera y mis tijeras. Ahora comenzamos dejando un pedacito de estambre. Ahora hacemos un nudo. Así. Ahora tomamos las dos agujas así juntas. Y pasamos por este nudo. Y este será nuestro primer punto. Ahora vamos a tomar así de esta manera nuestras agujas para que nuestros puntos el inicio de nuestro tejido no nos quede tan apretado. Ahora aquí ajustamos bien y vamos a empezar a montar nuestros puntos. Tomamos de esta manera, así, y tejemos. Vamos dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, hasta tener 21. Terminé mis 21 puntos. Eh, nuestros puntos tienen que ser múltiplos de 3. Por eso yo aquí monté 21 puntos. Ahora, sacamos una aguja, así. Y giramos nuestro tejido. Y ahora aquí vamos a empezar a tejer. De esta manera. Tomamos el hilo. Así. Tomamos la otra aguja. Y ahora vean. Tenemos el hilo aquí. El que viene de la madeja. Hacia atrás. Atrás de la aguja. Ahora. El primer punto lo pasamos sin tejer. Así. Y vamos a ir tejiendo puntos al derecho. Vamos a tejer el punto Santa Clara. Y para esto vamos a tejer todas las filas al derecho. De esta manera. Todos los puntos los tejemos al derecho. Hasta el último. Así. Vamos la primera fila. Tejimos la primera fila. Ahora giramos nuestro tejido. Y vamos con la segunda fila. Igual recuerden el primer punto, pero la hebra debe de estar así. Así, hacia atrás de la aguja. Ahora, el primer punto lo pasamos sin tejer y los siguientes los vamos a tejer igual al derecho. Tejí mi último punto, giramos nuestro tejido, acabo de terminar la segunda fila. Igual pasamos el hilo hacia atrás y ahora solo lo pasamos a la aguja derecha sin tejer y los siguientes los tejemos al derecho. Giramos nuestro tejido. Terminé mi tercer fila. Nos vamos tejiendo así puntos al derecho hasta tener 11 filas. Aquí ya terminé mis 11 filas. Y vean aquí, el punto Santa Clara. Aquí se forman como unos rulos, unos rulitos acá en horizontal. Vean, y aquí me salieron de estos rulitos. Bueno, así le voy a llamar yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando tenemos esta cantidad de filas, entonces vamos a hacer el primer trenzado. Y también quiero que observen otra cosa. El trenzado siempre lo vamos a hacer de un solo lado. Aquí si se dan cuenta es el lado derecho. No sé si logran ver aquí una pequeña, este, como hebras que están aquí, que luego se ve... Se ve que son al derecho, porque por atrás se ve diferente. Bueno, también pueden guiarse que la colita de estambre de inicio la tenemos del lado izquierdo. Entonces, cuando estamos de este lado es cuando vamos a hacer el cruce de nuestra trenza. Ahora aquí, creo que no les mencioné al principio, pero vamos a ocupar un ganchito de estos para dejar los puntos en espera. Ahora aquí. Por eso les decía que tienen que ser múltiplos de 3 porque esto lo vamos a dividir en 3. Ahora vamos a sacar los primeros 7 puntos y los vamos a pasar a este ganchito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos los 7 puntos. De esta manera. Ahora los ponemos atrás y ahí los dejamos un ratito en espera. Ahora vamos a tejer. Siete puntos. Igual al derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 y 7. ¿Checaron? Aquí. Ahora los puntos. Quiero que observen bien esta parte porque vamos a estar repitiendo el trenzado eh, dos veces. Esta es la número 1, donde los puntos los dejamos hacia atrás. Ahora. Los puntos. Los vamos a pasar a la aguja izquierda. Estos puntos que dejamos en espera por atrás, los vamos a pasar a la aguja izquierda. Pasamos los 7. No tiene que salirse ninguno de la aguja. Tengan mucho cuidado en eso. Y aquí está nuestro nuestro último punto y lo pasamos. Ya que pasamos todos, acomodamos la aguja así y de esta manera ya tenemos todos los puntos en la aguja y ahora los vamos a tejer igual al derecho Tejimos los siete puntos que pasamos y ahora terminamos de tejer los otros siete puntos de este lado. Y aquí tenemos nuestro primer trenzado. El primer trenzado los pusimos hacia atrás. ¿Vieron? Ahora giramos nuestro tejido. Y vamos a continuar tejiendo las 11 vueltas o las 11 filas, más bien dicho, que tejimos al inicio, las vamos a repetir aquí. Y vamos tejiendo igual puntos al derecho, tejiendo todos al derecho. Aquí vamos con nuestra primera fila y cada vez que hacemos el trenzado, volvemos a contar las 11 filas. Vamos aquí la primera fila. Giramos nuestro tejido. Vamos con la segunda fila. Recuerden siempre poner la hebra atrás de la aguja así. De esta manera. Y ahora el primer punto lo sacan sin tejer. Siempre en todas las filas vamos a sacar el primer punto. Y solo lo vamos a pasar a la aguja derecha sin tejer, solo el primer punto. Y los siguientes, pues los tejemos al derecho. Terminé mi segunda fila y ahora vamos con la tercera. El primer punto lo sacamos sin tejer y los demás los tejemos al derecho. Así nos vamos hasta tener las 11 filas para tejer el siguiente trenzado. Aquí ya terminé mis 11 filas. Igual aquí tengo de estos como chinitos que hacen el punto Santa Clara. Igual tengo 2, 4, 6, que son las 11 filas. Y vean, igual estoy de este lado, donde tengo la colita de estambre de inicio, de mi lado izquierdo. Aquí es donde voy a tejer mi siguiente cruce de la trenza. Vamos con el segundo trenzado. Ahora, aquí, en el trenzado pasado, lo que hicimos fue que los primeros siete puntos los pasamos hacia atrás. Ahora, estos primeros eh, puntos los vamos a tejer. Pasamos el primero sin tejer a la aguja derecha y tejemos los siguientes al derecho. Vamos 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 puntos tejidos en la aguja derecha. Ahora los siguientes siete puntos los vamos a pasar a nuestro, este ganchito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Tenemos los siete puntos y ahora estos puntos los vamos a dejar por delante. Así. Y ahora los siguientes últimos puntos los vamos a tejer al derecho. Igual. Así. Ya que los tejimos, ahora pasamos estos que dejamos en espera a la aguja izquierda. Tengan cuidado que no se les vaya a salir ningún punto. Así. Vamos pasando todos. Ya que tenemos los siete en la aguja. Ahora los tejemos igual al derecho. Acomodamos la aguja. Y aquí solo tengan cuidado de tejerlos todos y no soltarlos para que no se nos salgan de la aguja izquierda. Ya que al momento de hacer el cruce de nuestros puntos como que queda un poquito apretadito, pero ya después se van acomodando. Así, tejemos el último. Y aquí ya tenemos todos los puntos. Quedan como enrolladitos, pero al momento de ir tejiendo ya se vuelven a acomodar. Ahora nos toca tejer las 11 vueltas, las 11 filas. El primer punto siempre recuerden pasarlo sin tejer y los demás los tejen al derecho. Pues continuamos el primer punto, lo pasamos a la aguja sin tejer y los demás los tejemos al derecho. Aquí vamos con la segunda fila, nos vamos tejiendo así hasta tener las 11. Aquí ya terminé mis 11 filas, vean, aquí es donde ya me toca hacer el siguiente trenzado. Si ustedes se pierden al momento de tejer, vean, aquí nos aparece como un hoyito. Que podemos meter nuestro dedo y aquí a partir de aquí se dan cuenta que aquí empieza el, empiezan los siguientes 11 que aquí está 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 filas entonces aquí a partir de acá tenemos que aquí se forma 1 2 3 4 5 6 de esos como rulos como rulitos en horizontal entonces ahí es donde ya nos toca hacer el siguiente trenzado. Ahora, aquí vamos a repetir el trenzado 1. El trenzado 1, recuerden, sacamos los primeros 7 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos los pasamos para atrás. Y ahora tejemos los siguientes siete puntos. Y aquí ya vamos a repetir. Vamos a repetir el trenzado 1 y el trenzado 2. Aquí ya estamos repitiendo el 1. Tenemos los siete puntos, pasamos los otros siete puntos a la aguja izquierda por atrás. Así. Y ahora los tejemos. Y ahora terminamos los otros puntos los otros siete. así giramos nuestro tejido. pasamos el estambre hacia atrás, atrás de la aguja. así. y pasamos el primer punto sin tejer y ahora repetimos. los. Eh, repetimos las once filas. tejiendo. recuerden siempre puntos al derecho. Y así vamos tejiendo. Acabamos de hacer el trenzado 1 y después repetimos el 2 y así nos vamos eh, trenzando hasta tener un largo total desde acá del inicio del tejido hasta tener un largo total de 54 centímetros más o menos. La talla que yo estoy tejiendo es para mujer, para adulto. Aquí ya terminé. El largo total de mi tejido vean de esta manera se fue el trenzado el 1 2 1 2 1 2 repitiendo esos dos trenzados en uno donde dejábamos eh, los puntos hacia atrás y en el otro por delante aquí hice mi último trenzado y tejí una fila más ahora, Estamos así, de esta manera. Aquí iniciamos el tejido. Vean. Entonces, estamos así. Ahora, vamos a cerrar los puntos aquí. Y para esto, pasamos el primer punto sin tejer. Y ahora el siguiente lo tejemos. Y ahora el de atrás lo pasamos encima del. Segundo. Así. Tejemos el siguiente y lo pasamos. Tejemos el siguiente y el de atrás lo pasamos encima del de adelante. Así. Tejemos el siguiente y el de atrás lo pasamos encima del del día de adelante Aquí ya terminé y de esta manera queda cerradito nuestro final, el final de nuestro tejido. Ahora cortamos esta hebra un poquito larga porque con esto vamos a cerrar nuestra diadema. Ahora hacemos aquí solamente un nudito, pasamos por acá y esta, este estambre lo ponemos en una aguja lanera. Ahora vamos a juntar aquí estas dos partes, así. Como terminamos, vamos a tomar la hebra que está acá arriba, una hebra de la cadena. Aquí se formó una cadena al momento de cerrar y acá abajo también tenemos otra cadena y vamos a ir tomando la, la hebra de arriba. Podemos ir escondiendo esta colita de estambre. Corté la colita de estable que veníamos eh, perdiendo para que no nos estorbe. Ya terminé, hacemos doble puntada aquí al final para que quede reforzado. Y ahora solamente perdemos la colita de estambre. Podemos pasarla por acá, perderla entre el tejido. La acomodamos un poquito. No sé qué lado te gusta más. Si sí, este, así se ve el trenzado a la, del lado derecho, como veníamos tejiendo, pero la verdad a mí me gusta más del otro lado. Vean, me encanta del otro lado. Creo que se marca un poco más el trenzado. Puede ser reversible, puede usarse de ambos lados. Pero vean, de este lado se ve preciosa. Y vean, yo la tejí también en este color color como es un rosa nada más que creo que en el vídeo se ve rojo pero es un rosa como muy fuerte y aquí este rosa precioso no sé de qué lado te gusta más y si así o del otro lado así que aunque de ambos lados se ve muy bonita y puesta se ve preciosa pues esto ha sido todo del video. Espero te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like al video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Y pues ya puesta es así como se ve. Muy bonita. Pues esto ha sido todo. Gracias.